para. No te vayas. Lo que viene en fútbol de primera, Banfield Boca. ¡De Boca! Palermo que le tira un cabezazo. Un escandaloso momento se está viviendo. Palermo le tiró un manotazo en la cara a Buján. Reacciona Leyenda, San Martín se para. Una tuerquita, sí. Que me parece le falta una arandela, sí. O llaman a un soldador o se arreglan así como están. No, falta la arandela, ahí está, sí. Claro, tratan de poner algo para suplir la ausencia de la arandela. Si no, lo está bien fuerte. Claro, hay que vendar. No, igual ahora lo ataron con alambre como la canción de Ignacio Copani. Ahora trajeron más alambre. No quiere empezar Jiménez, Listo. Objetivo cumplido. Comenzó el partido en la cancha de Banfield. El taladro recibe a Boca, que quiere volver a la lucha por el campeonato. Caña tocándola para la joya. Palacio levanta para Guglielmi Pietro. Palacio la va a buscar con todas, con Zabal abajo. La está levantando Buján. Por aquí viene saliendo Rubén Gastón Galván. El ex hombre de Independiente levanta para Piri Salves. Aquí está el Botija de Artigas. La República Oriental del Uruguay la pierde con Calvo. Sale Abbondanzieri. Busca el contraataque. Pelotazo del Pato para Palacio. Forcejea con él. El marcador Buján. Llega Palacio. Toca por un costado de Galarza. Hay obstrucción, dice el árbitro Miguel Jiménez. Tiro libre indirecto para Boca. Muy rápido Palacio. Él fabricó la infracción porque toca la pelota y va sobre el cuerpo del defensor que no lo deja pasar. Allí va para pegarle el mendocino Neri Cardoso. El centro de Cardoso va a Guglielmi Pietro. ¡Gol! ¡Schiavi! ¡Gol! De Boca al centro de Neri Cardoso. La desvió el Jetti. Rolando Schiavi. Imposible para Leyenda. Gana Boca en los primeros instantes del partido en el sur. Banfield 0, Boca 1. Sí, lo hizo Rolando Schiavi y no fue de cabeza. Un centro de Cardoso que pica. Schiavi va a buscar, pone el pie y le sale un toque delicado con el borde interno del pie izquierdo. Lo marcas con Zabal. Schiavi va hacia el balón, se anticipa y yo no sé si la quiso poner ahí, pero el efecto, el resultado de ese toque fue inmejorable. Gana Boca de entrada. En Torrexona. El centro de Sibeli para Galván. Marca Palermo. Recibe Piri Salves. Mete con todo Calvo. Palermo la puntea atrás. Había falta de Palermo, dice el árbitro, contra Galván. Tiro libre para Banfield, que echa una furia. Va en busca de la igualdad. Allí va en definitiva Dátolo. ¡Bondanzieri no pudo! ¡Gol! Jesús Dátolo de tiro libre. Me parece que fue muy floja la respuesta de Abbondanzieri. Empata rápido como lo pensaba, como lo soñaba Banfield. Banfield 1, Boca 1, Dátolo. Definitivamente Abbondanzieri pudo haber hecho muchísimo más con este centro con comba hacia adentro. Mucha responsabilidad de Abbondanzieri en este tiro libre de Dátolo. Aunque el equipo tampoco lo ayudó porque se fueron metiendo contra el arquero negándole posibilidad de salir. Buján levanta para Piri Salves, está habilitado, queda solo con el Pato Abbondanzieri. Barijo para el gol, Abbondanzieri. Se equivocó, Piri Salves. Nuevo Ford Fiesta Max, el diseño se fijó en vos. Este es el centro de datos, están todos habilitados. Hay un jugador de Boca que no sale, más allá del chico está tapado. Calvo, el Pampa Calvo, habilita a todos. Palacio, qué se bien. Viene Neri Cardoso, engancha a Palacio. Lo dejó solo con el gol. Para Neri Cardoso, engancha y le pega Iván Neri Cardoso. Palermo, ahí está. ¡Leyenda está! Nuevo Ford Fiesta Max. El diseño se fijó en vos. Lateral centro de Damián Jiménez. Schiavi que cae. No pasó nada, dice el árbitro. ¡Barijo! ¡Abbondanzieri! Después se lo pierde Galván.
Tremenda atajada del Pato Bandancieri que salvó a Boca. Con una doble atajada notable. Marca el final del primer tiempo Miguel Jiménez aquí en la cancha de Banfield en el estadio Florencio Sola. Cuando hay problema. Palermo le tiró un manotazo en la cara. A Buján. Reacciona Leyenda. San Martín se para. Con un lío tremendo ahora en el final del primer tiempo. Palermo que sale a defender a Cardoso. Buján quería comerse crudo al chico de Boca y ahí Martín saca la cara por el pibe y dice no, con el pibe no te metas. ¿Por qué no te metes conmigo? Es la segunda parte de Banfield 1, Boca 1. Cibeli entregándola para Marcos Galarza. Se interpuso por allí Palacio. Levanta Galarza para Piris Alves. Llega primero Morel. No lo quiere comprometer el Pato Bonancieri. Morel se lleva el balón al córner. Tiro de esquina para Banfield. La perseverancia de Piris Alves le permite a Banfield disfrutar de un córner. Como está el partido tan cargado en las pelotas paradas, esto es un tesoro para el equipo de Falcioni. ¡Qué momento en el partido! Vendrá el centro de Dátolo. Y en el segundo gol de la noche, Banfield en su casa. Allí va Dátolo, que perdió la cabeza. ¡San Martín! Ataca Donda Bondancieri. Otro córner para Banfield. Traigan el sponsor. Esta es la tajada del día, la tajada de la fecha. Reflejos de gato tuvo a Bondancieri. San Martín se despegó de la marca, lo hizo Franco. Y a Bondancieri se la sacó de encima de manera espectacular. Le ganó a Caña y cabeció de pleno. Milagro de a Bondancieri. Galván ahora para batir el córner, busca el desquite San Martín, mira el centro, Piris Alves, Cabarijo, ¡gol! ¡Gol! De Banfield, el Chipi Antonio Barijo, que le pide disculpas a la 12. Banfield 2, Boca 1, Barijo que no sabe cómo pedir perdón. La ley del ex que vuelve a cumplirse, ahora la sufre Boca. El jugador que está en el palo no sale nunca, entonces habilita a todos y Barijo la toca de taco. Galarza lo busca a Galván, la dejó para Barijo, Barijo para Galván. Pica, Buján queda solo con el gol, ahí está Buján, tocó por arriba. ¡Gol! ¡Gol! De Banfield, Buján. Gran aparición del mediocampista. Definido por arriba del Pato Bondancieri. No lo pudo evitar Schiavi. Banfield 3, Boca 1, Buján. Así se rompe un intento de la defensa por provocar el offside. Con un volante que llega vacío, pica, está habilitado. Se filtra entre Schiavi y Álvarez. Y toca muy bien de primera ante la salida de Bondancieri. Un gol de un futbolista con 100 goles en primera y no con 5. Se vende el córner de Neri Cardoso. Va Schiavi, va Palermo, quiere cortar la diferencia. Boca en este mismo instante. Viene el centro, cerrado. ¡Gol! Guglielmi Pietro. ¡Gol! De Boca. Andrés Guglielmi Pietro, el centro cerrado de Cardoso. Alcanzó a rozar Gulli. Banfield 3, Boca 2. Es un mete gol el segundo tiempo. El lateral centro venía para Palacio. Le queda a Guglielmi Pietro. Un rebote en Galván. Cardoso la juega para Calvo. La mete para Gulli. Le toca para Palermo. Tapó Leyenda. Llega Guglielmi Pietro. Salvó Cibeli. Sufre Banfield ahora. Va con todo Boca a buscar la igualdad. Piris Alves, mano a mano quedó en el fondo Boca. Piris Alves la juega para Dátolo. Se va Dátolo, llega para el gol Barijo. Allí está Dátolo, la picó. Por arriba se salvó Boca, se lamenta Dátolo.
Torrexona. Va a levantar la cabeza. Dátolo no tenía opción de pase. Ahí pega el golpe de vista, lo ve al arquero adelantado y se la juega picadita. Gago. Palacio la abre bien para Calvo. Palermo para el gol. Viene el centro, Palermo no puede, un rebote. Gulli. Leyenda. Se cruzó por allí y ahora fue a buscar el balón para sacarse, salvó Banfield. Una muy buena jugada que le permite a Calvo desbordar, sacar un buen centro y después el forcejeo entre Jiménez y Gulli es clave para que Leyenda no sufra el tercer gol. Palermo, Guglielmi Pietro, Palermo, corre Palacio, le gana la espalda a Sibeli. Veremos si llega Palermo para el gol. Apaga Palacio, toca para Cardoso, Cardoso al arco. ¡Oh, terrible el remate! ¡Momento, Rexona! Se frena bien Palacio, Cardoso está libre, tiene tiempo de pararla. Es largo el control, igual no le sale ningún jugador de Banfield a bloquear el remate. ¡Qué lindo taco Palacio para el gol! ¡Falló! ¡Falló Palacio! ¡No se puede creer! ¡Estaba el empate para Boca! ¡Perdonó Palacio! Un pase y un paso de ballet de Palermo. Está habilitado Palacio por Jiménez y el arquero. Rasante derechazo que se va muy cerca. Dátolo. Allí va Jesús Dátolo. Tapa Dátolo, gana. Con velocidad y potencia el juvenil. Va a picar Barijo para el gol. Sigue Dátolo. Tocó para Piris Alves. Gago lo marca. Engancha a Piris Alves. Llega Dátolo. Piris Alves la cruzó para Barijo. Puede ser gol de Buján. Barijo. ¡Topó Bondancieri! ¡Cardoso! De la que se salvó Boca. Casi otro gol de Barijo. Falta de Galarza ahora contra Guillermo Barros. El quiloto tiro libre para Boca. Otra vez Dátolo haciendo el surco por la izquierda. Gabón Danciri reaccionó como si fuera un arquero de handball o de fútbol 5. Rechaza con Zabal, llega Delgado, engancha Marcelo Delgado, capó, centro y gol puede ser esto, centro, 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 arriba, el jugador con Zabal le queda Calvo, el rebote en Palermo, se va. Ahorrando energía, ganamos todos. Sin resultado para un Boca desesperado, cuyo déficit no está en la terminación de la jugada, sino en la elaboración. Ya pasaron los tres minutos que adicionó Miguel Jiménez. Pide la pelota, ganó Banfield. ¡Ganó el taladro! Con un equipo en su mayoría tuvo relevos. Celebra Falcioni. Banfield 3. Boca 2. La figura fue Esteban Buján. ¿Pocas veces te vi enojado como con Sibeli cuando terminaba el primer tiempo? No, pero son jugadas de partido, no trato de pelearme con los defensores, pero a veces hay mala intención.